Bueno, arratsaldeon, Javier Almazán aurkestea ohorea handia da niretzat. Almazán dotorea, famili, medikua da, bere lana eta bere lana Errioxan egiten du. 2015 urtean, bere tesia, estudio clínico y epidemiológico de la primera circunnavegación a la Tierra, irakurri zuen. Es para mí un honor y un motivo de alegría presentar a Javier Almazán, Javier Ángel Almazán, médico de familia, que ha desarrollado su actividad profesional en Madrid, él es madrileño, posteriormente en la Sierra de Cameros, en La Rioja, en el medio rural, y finalmente, que es donde desarrolla su actividad ahora, en Logroño, en la capital. Es autor de diferentes trabajos históricos, entre los cuales destaca con luz propia su tesis doctoral, leída en 2015, solo hace 3 años, Estudio clínico y epidemiológico de la primera circunnavegación a la Tierra, es decir, los aspectos sanitarios de la expedición de Magallanes Elcano. El trabajo presenta, como decía su director, el director de la tesis doctoral, una mirada nueva a un acontecimiento histórico bien conocido, la primera vuelta al mundo. La tesis doctoral se basa en una amplia y meticulosa investigación de las fuentes que existen sobre este acontecimiento y analiza lo que supuso para la medicina la época llamada de los grandes descubrimientos. Finalmente, examina la situación de la ciencia y de manera especial la de la medicina y la navegación en el siglo XVI. Javier representa a todos esos profesionales que han trabajado cada uno en su área y descubren que la historia es su pasión. La lectura de su trabajo, que yo he leído con gusto, transmite esa pasión, pero también el rigor científico aplicado a una disciplina como es la historia. Antes, bueno, quiero también agradecer a Susana Soto la posibilidad de presentarle. Y os tengo que decir, en la comida que hemos hecho aquí, Susana, Gurtzane, Javier y yo, pues la verdad es que hemos disfrutado mucho porque nos ha contado unas historias entretenidísimas y yo creo que vais a disfrutar vosotros también. Eskerrik asko. Buenas tardes, Arratsa León, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Daniel Zulaika sus amables palabras y quiero agradecer también a Susana Soto y a Gurtzane Garay por su invitación y por su exquisito trato que me han dispensado. En algo menos de una hora vamos a hacer un viaje alrededor del globo terrestre. Vamos a contemplar los aspectos médicos de la expedición que por primera vez dio la vuelta al mundo. Desde un punto de vista clínico, vamos a describir las enfermedades sufridas por los sufridos navegantes. Vamos a conocer la causa de los fallecimientos y los sucesos relativos a su salud. Vamos a conocer también quiénes eran los profesionales sanitarios embarcados y sus conocimientos, así como la dieta y la alimentación durante el viaje. Pero antes de zarpar, tenemos que considerar el periodo histórico en el que transcurre el viaje. En particular, el estado de la ciencia y el saber médico de la época y especialmente el contexto epidemiológico. Cuando parte la armada que va en busca de la especería, así llamada, de Sevilla en el año 1519, han transcurrido 27 años desde la llegada de las naves de Cristóbal Colón a un nuevo mundo. A partir de entonces se van a poner en contacto dos poblaciones separadas por miles de años y con distintas experiencias inmunológicas, lo que tuvo devastadoras consecuencias para la población indígena, que se llevó la peor parte, al padecer las enfermedades infecciosas transmitidas por los europeos, que estaban en gran medida inmunizados frente a ellas. Se han descrito 4 grandes enfermedades epidémicas que ocasionaron una gran mortalidad entre los nativos. La primera de la que tenemos noticia es la epidemia de gripe ocurrida durante el segundo viaje de Cristóbal Colón a la isla de la Española en diciembre de 1493, a la que siguieron las devastadoras epidemias de viruela y de sarampión en 1520 y el tifus exantemático en 1524.
Por su parte, la población europea sufrió, aunque en menor medida, la aparición de nuevas enfermedades, la más conocida de las cuales es la sífilis, conocida entonces como mal de bubas, que al parecer viajó en el camino de vuelta del primer viaje del almirante de la mar Oceana. Esta ilustración que hemos visto repetida en esta sala es el primer mapa con el derrotero de la nao Victoria. Se trata de un mapa dibujado por el cartógrafo genovés Battista Agnese y la hemos sacado de la Biblioteca Digital Mundial, en el que se encuentran joyas de este tipo. Por otra parte, la misma peculiaridad de los viajes de exploración, de la denominada como era de los descubrimientos, dio lugar a la aparición de enfermedades nutricionales entre las tripulaciones obligadas a permanecer embarcadas durante largos periodos de tiempo. Irrumpe especialmente el escorbuto por falta de alimentos frescos ricos en ácido ascórbico y vitamina C. Es bien conocida la presencia del escorbuto en esta expedición durante la travesía del Pacífico, gracias sobre todo a la descripción de su principal relator, el vicentino Mícer Antonio de Pigafetta. Veremos en el transcurso de esta conferencia si efectivamente podemos hacer un diagnóstico retrospectivo de la vitaminosis. Durante los próximos minutos vamos a echar un breve vistazo a los saberes médicos de la época para entender en qué consistía el trabajo de médicos y cirujanos. Esta ilustración es conocida como la extracción de la piedra de la locura. Es una copia de un discípulo de Hieronymus Bosch, cuyo original lo hemos visto también en repetidas ocasiones. En él vemos cómo está practicando un cirujano, lo que suponemos que es un cirujano, una preparación. La medicina de entonces era eminentemente una disciplina especulativa y escolástica, esto es, lo que quiere decir que estaba basada fundamentalmente en los libros de la tradición médica grecolatina y de su heredera la medicina árabe. El Corpus Hippocraticum, las obras de Galeno y el Canon de Avicena son los textos más estudiados e influyentes. El marco teórico, el paradigma, la doctrina era la conocida teoría o moral de los cuatro elementos. Sin embargo, estamos en pleno Renacimiento y ya hay indicios de renovación y revisión de los conocimientos médicos y, sobre todo, anatómicos. La formación del físico médico tenía lugar en las universidades y se daba en latín. La carrera del médico estaba dirigida esencialmente hacia el rápido enriquecimiento y su conversión en alguien notable. Al médico notable se le reconoce por su atuendo y vida lujosa, por su número de libros y por su capacidad para citar de memoria a diversos autores sobre determinado tema. Aunque la mayoría de los médicos no llegaban al rango de notables y trabajaban en hospitales o concertados con una o varias poblaciones en lo que se denominaba, hasta hace poco tiempo, partido médico. Esta es una imagen, una ilustración del libro de Luis Lobera de Ávila, en el que podemos encontrar precisamente a un médico examinando al trasluz la orina. Porque para el diagnóstico, el médico evita todo contacto con el enfermo, excepto para la toma del pulso, y se vale sobre todo de la observación de excretas, heces, sudor, vómitos, esputos y particularmente de la orina que se observa en una redoma de vidrio transparente, como vemos en esta ilustración, en la que también, por cierto, aparece un santo confortando al paciente por si la medicina no fuera suficiente. Luis Lobera de Ávila era protomédico del emperador Carlos V. Protomédico era la máxima autoridad sanitaria del reino y lo vamos a ver en las siguientes ilustraciones. En la orina se ven representadas todas las partes del cuerpo. La observación de la lengua, por otra parte, habla del estado de las digestiones y del estado del hígado. Y la observación de la sangre en la escudilla tras la sangría es un pozo de conocimientos. Escribe el profesor de la Universidad de Valladolid, Anastasio Rojo Vega, que de entre todos los profesionales, los médicos eran los más propensos a parecer seguros de lo que estaban haciendo, como ocurre hoy en día, por otra parte, tanto para dar confianza a sus pacientes, como si ha de creerse a los escritores satíricos para mantener su altiva arrogancia. Más adelante, Anastasio Rojo Vega describe la triste, lo que llama él, la triste figura del médico renacentista. Y dice así: hombre vestido de manera lujosa, con largas ropas de terciopelo, grandes barbas, grandes anillos, entre ellos uno con una gran esmeralda en el pulgar, una buena mula y un criado encargado de que no se la roben cuando entra a visitar en una casa. La ausencia de barba, anillos y cadenas de oro es sospechosa de médico nuevo y sin experiencia.
Por el contrario, los cirujanos, considerados de menor rango social, trabajaban con sus manos. Aquí vemos a uno de ellos atendiendo a un paciente y curándole unas llagas que tiene en la pierna. Entre los cirujanos había dos tipos. Figuraban los cirujanos latinos, quienes tras haber estudiado previamente medicina prefieren la labor de manos a las especulaciones libresas. Sin embargo, la mayoría de los cirujanos son los llamados cirujanos romancistas, que se formaban fuera de las universidades, en hospitales o mediante contratos de asiento con maestros acreditados. Un caso particular es la célebre escuela del Hospital del Monasterio de Guadalupe, donde se formaron numerosos profesionales de prestigio. Los cirujanos se dedicaban a la cura de heridas y llagas, a la amputación de miembros, a sajar abscesos y, en general, a tratar lesiones de las partes superficiales del cuerpo. Utilizaban como herramienta básica la lanceta, que es una especie de bisturí, así como otras llamadas hierros. Entre los hierros están las legras, los cauterios, las tenazas de cortar y sacar huesos, cuchillas de cortar carne, agujas para dar puntos, tijeras de varios tipos, trépanos y sierras. Podemos observar alguno de ellos en la ilustración del libro del anatomista italiano Andrea Vesalio, de Humanis Corporis Fabrica, que no desentonarían en un taller de carpintería. Por cierto, hemos visto en la exposición que está allí un libro original precisamente de Andrea Vesalio, que es un tesoro, ¿no? En la exposición que tienen sobre la anatomía. Los cirujanos de menor prestigio son los llamados cirujanos barberos o barberos cirujanos. En un escalón más bajo se encuentran los barberos a secas, cuya formación es semejante a la de los cirujanos romancistas, pero se diferencian en que aquí el maestro concertado lo es en barbería. En su actividad profesional compaginan su actividad sanitaria con el afeitado y cuidado del cabello, como ocurría en el ámbito rural hasta hace relativamente pocos años. En cuanto a la terapéutica, se siguen las recomendaciones del canon hipocrático, que establece que el médico debe ayudar al enfermo a curarse por sus propias fuerzas, para lo cual se debe eliminar la materia que le perjudica. El arma terapéutica más utilizada es, por tanto, la evacuante. Sangrías, enemas y purgantes son los remedios habituales. Por otra parte, la farmacología se fundamenta en la de Dioscórides. Los boticarios preparan electuarios, píldoras, trociscos, jarabes, ungüentos, aceites, aguas, emplastos y polvos, con todo tipo de hierbas a las que se achacan distintas propiedades. Los cirujanos son muy dados a emplear ungüentos de todo tipo también, algunos de los cuales se dice famoso como el llamado ungüento de Aparicio, ampliamente utilizado. El régimen de vida, la dieta y la higiene constituyen la segunda herramienta terapéutica. El nombrado Luis Lobera de Ávila, en su libro Banquete de nobles caballeros, da semblanza del régimen de vida ideal para un caballero del siglo XVI. Y dice así Lobera de Ávila: para conservar la salud y prevenir la enfermedad, lo mejor es trabajar lo menos posible. Usar poco de coitos y baños. Alimentarse de buenos mantenimientos. Perdices, pollos, yemas de huevo, gallinas, cabrito, ternera, carnero y frutas pasas. Y beber los mejores vinos posibles. Estas recomendaciones pueden contrastar con las que se pueden escuchar hoy en día en una consulta médica, aunque con alguna de ellas no podemos estar más de acuerdo. Bien, ahora que sabemos en qué consistía la práctica médica de la época del viaje, vamos a describir brevemente el desarrollo de la ciencia de la navegación, que experimenta sustanciales avances durante el Renacimiento. Dos son las principales innovaciones. La primera, el desarrollo de técnicas y procedimientos que permiten la orientación marítima. La navegación tradicional de cabotaje se sustentaba en el conocimiento de las costas y la observación de fenómenos naturales. La navegación de altura en alta mar, lejos de las costas, requiere de elementos para conocer en cualquier momento dónde nos encontramos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En otros términos, se requiere conocer el rumbo y la posición. Las herramientas utilizadas eran la brújula o aguja de marear, el astrolabio, el cuadrante y la ballestilla. Y con estos pocos instrumentos que permitían medir la población del sol u otros astros sobre los horizontes, se conocía la latitud, es decir, la situación con respecto norte-sur, ¿no?, en que se encontraba. Hay además un desarrollo notable de la cartografía. Lo que no se consigue resolver es el problema de las longitudes, es decir, la distancia entre el este y el oeste, lo que va a tardar todavía más de 200 años en poder resolverse. Y fue uno de los grandes problemas que planteó la navegación de altura,
Por otra parte, una innovación sustancial es el desarrollo de la ingeniería naval y las embarcaciones atlánticas. Las naves que inician la era de los descubrimientos evolucionan a partir de las pequeñas embarcaciones pesqueras del litoral atlántico llamadas barchas por los portugueses. Esta es una carabela. Y nace y es fruto de la experiencia de la navegación tanto mediterránea como nórdica. Este nuevo modelo de nave es más adecuada a las condiciones atlánticas. La forma redonda del casco y su refuerzo interno mediante una tablazón le proporciona una mayor resistencia y estabilidad en las agitadas aguas oceánicas. Del mundo mediterráneo se incorpora la vela triangular o latina, aunque en realidad es de origen árabe. Este tipo de velas permite navegar con vientos de costado y hasta contrarios, dando bordadas, lo que aporta mayor capacidad de maniobra a las embarcaciones. Al no precisar remeros, el número de tripulantes requeridos es menor, lo cual aumenta su capacidad de carga y, por lo tanto, su autonomía. Esto es una nao. La diferencia principal entre la nao y la carabela se encuentra en la superestructura. La carabela solo posee una cubierta, mientras que la nao presenta una segunda cubierta o tolda que va desde la popa hasta cerca del palo mayor. Sobre la tolda se encuentra la toldilla que contiene la cámara del capitán. En realidad, bajo estas características comunes, se encuentran una gran variedad de naves que se construyen a todo largo del litoral cantábrico y atlántico y cuya principal virtud es la adecuación a las nuevas exigencias de navegación. En el reducido espacio de las naves, este es un dibujo de Monleón que aparece en el libro de López Ríos Fernández, Medicina Naval en la época de los descubrimientos, y nos permite ver en detalle precisamente la superestructura, la tolda y la toldilla con la cámara del capitán. En este reducido espacio de las naves se trabaja, se descansa, se come y se realizan las elementales necesidades fisiológicas. Los tripulantes, con sus cajas o cofres en los que guardan sus pertenencias, se refugian y asientan bajo las sobrecubiertas del puente a popa y bajo el castillo de proa. La caja es el mueble más común y, además de su función de baúl, sirve de mesa o de silla. Para dormir se turnan y acomodan el espacio libre disponible, sobre una colchoneta o transportín y cubiertos por una manta. Es difícil imaginarse estas condiciones hoy en día, pero en realidad la tripulación dormía prácticamente a la intemperie, a no ser el capitán y los oficiales, que disponen algo más de espacio, porque sobre la tolda se levanta la toldilla destinada a la cámara del capitán. También existen varias cámaras de reducidas dimensiones en una segunda cubierta entre la principal y la bodega. La indumentaria de la tripulación consiste en amplios ropajes para la marinería, para no entorpecer los movimientos. Camisa y calzones hasta el tobillo, los llamados zaragüelles, blusones con capucha por encima o un sayo de paño anudado a la cintura. De abrigo, el capote de mar de color azul y, para proteger la cabeza, los característicos gorros de lana de color rojo, llamados bonetes. Los oficiales podían usar prendas más elegantes, jubón, calzas y gorras de terciopelo o seda. La higiene era precaria, las letrinas no existían. Las evacuaciones se realizan sobre la borda, si el tiempo lo permite, o más habitualmente la sentina, cuyas aguas y residuos resultan espantosamente hediondos. Además, cuando el agua escasea, el aseo y limpieza de la ropa son inviables. A esto hay que añadir la inevitable infestación por piojos, chinches, ratas y cucarachas con la que conviven a diario los tripulantes. Así vemos a los sufridos navegantes hacinados en la cubierta, sucios y cubiertos de piojos, sometidos a la constante humedad marina y a las inclemencias del tiempo, insuficientemente preparados para soportar tanto el inclemente calor de los trópicos como el no menos inclemente frío austral, sin olvidar el almadeamiento o el vértigo propio de las grandes navegaciones. Las fuentes de donde hemos sacado la información son fundamentalmente tres. Este es el libro del caballero Antonio Pigafetta, El primer viaje alrededor del mundo. Es un libro, la verdad, muy bonito de leer y también se puede encontrar y disfrutar en la Biblioteca Digital Mundial. Contamos también con la relación de un marinero y piloto de la Nao Trinidad llamado Ginés de Mafra, y además con un documento de gran valor que se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla, y es este, aunque se lee muy mal, tampoco se lee muy bien al natural, porque está hecha con letra de escribano muy difícil de entender.
Allí lo que está subrayado arriba parece decir o dice que es relación de las personas que han fallecido en la armada que el emperador nuestro señor envió al descubrimiento de la especería de la cual era capitán general Fernando de Magallanes. Y efectivamente lo pone, aunque sea difícil de entender. Se encuentra en el archivo de General de Indias, como dijimos, y con estos testimonios iniciamos el viaje. Del puerto de Sevilla, que vemos aquí en un cuadro de Sánchez Coello, de una época algo posterior, partió el día 10 de agosto de 1519 la armada de 5 naos al mando del portugués Fernando de Magallanes con el propósito de alcanzar las tierras de donde provenían las especias. Son 241 hombres los que componen la armada, aunque en estas cifras siempre va a haber disparidades por diversos motivos. Nosotros hemos contado en este caso 241 que hemos podido identificar. El propósito de la expedición, y quiero recalcarlo, es sobre todo de exploración y descubrimiento, por un lado, del paso al otro lado del Nuevo Mundo, con el fin de alcanzar las Islas de las Especias, pues se trata también de un viaje eminentemente comercial. A pesar de las dificultades, la tripulación que consiguen reunir está formada por excelentes profesionales. Con Magallanes embarca un grupo de experimentados portugueses, oficiales, marineros, grumetes, pajes y hombres de armas. Embarcan 5 pilotos de la casa de contratación, 3 son portugueses y 2 castellanos con amplia experiencia en navegación y junto con ellos el prestigioso cosmógrafo sevillano Andrés de San Martín. La casa de contratación era la institución que se encargaba de organizar las expediciones hacia el Nuevo Mundo. Y creo que se fundó en el año 1503, o sea que estaba en sus comienzos. Entre los castellanos embarcan los menos expertos oficiales y marineros, vascos, andaluces, cantábricos y gallegos. Completan la tripulación un acreditado grupo de marineros italianos, sobre todo genoveses, además de griegos, franceses y bretones. Profesionales especializados son también los lombarderos de origen francés, flamenco y tudesco, además del condestable Andrés de Bristol, el único inglés embarcado. Como vemos, es realmente una torre de Babel. No sabemos muy bien en qué idioma hablarían, pero parece ser que utilizaban lo que se denominaba como la lengua franca en el Mediterráneo, que es una lengua mezcla de todas ellas, incluso con términos turcos. En cualquier caso, parece ser que se entendían. Pues los términos marineros eran bien conocidos por todos. Por último, embarca un nutrido grupo que es ajeno a la navegación, encabezado por Juan de Cartagena, compuesto sobre todo por nobles, hidalgos, altos cargos de la administración, sus criados y sus hombres de armas. Por tanto, en la expedición, 2 poblaciones de diferentes costumbres, entre otras dietéticas y de higiene, van a convivir en el estrecho ámbito de las naves. Por un lado, la tripulación compuesta por marineros y profesionales, con la indumentaria adecuada a los trabajos de navegación, acostumbrada a la dieta y al penoso trabajo marinero, a las inclemencias atmosféricas y a las incomodidades. Por otra parte, embarcan caballeros y altos oficiales con hábitos más cercanos a los descritos en el banquete de nobles caballeros. Existe además una división de gran alcance estratégico que enfrenta a los oficiales portugueses y castellano desde los mismos inicios del viaje y que terminarán en el motín del puerto de San Julián, como veremos. En esta situación de insidias y desconfianzas transcurre la primera parte del viaje. Las naves de la Armada son 5. La Trinidad, que es la nave capitana y va al mando del propio Magallanes. Lleva 64 hombres a bordo. La nave San Antonio es la mayor de todas ellas y lleva 56 hombres al mando de Juan de Cartagena. De maestre iba el guipuzcoano Juan de Lorriaga y un numeroso grupo de vascos. En la nave Concepción van 45 hombres y lleva como capitán al castellano Gaspar de Quesada. Es en esta nave Concepción donde embarca de maestre el guipuzcoano Juan Sebastián Elcano y Juan de Acurio de Bermeo como contramaestre. En la nave Victoria van 45 hombres y el castellano Luis de Mendoza es su capitán. La Santiago se trataba en realidad de una carabela y estaba al mando del capitán y piloto Juan Serrano. Iban en ellas 31 hombres. Entre los embarcados figuran un cirujano y 3 barberos, que son los profesionales sanitarios que debían aportar los instrumentos propios de su oficio. El cirujano Juan de Morales es la máxima autoridad sanitaria de la Armada. Es vecino de Sevilla y va embarcado en la Trinidad.
Se le nombra en sendos documentos como bachiller y como físico y cirujano. De serlo, ya que no tenemos información sobre su formación, estaría entre los denominados cirujanos latinos. Como vimos, se distinguían de los llamados romancistas por haber cursado estudios en universidad, que bien pudo ser la de Sevilla, que fue fundada en el año 1508. Los barberos que van en la Armada son tres. Marcos de Valla, que es un barbero vecino de Sanlúcar de Alpechín, va en la Trinidad. Pedro Olavarrieta es natural de Bilbao y embarcó en San Antonio. Hernando de Bustamante aparece como natural de Mérida y vecino de Alcántara y embarcó en la nao Concepción. En la Victoria y Santiago no embarcan cirujano ni barbero. Poco antes de zarpar a un grumete, Pedro de Basozábal, no se le permitió embarcar por estar doliente de bubas, lo que indica la presencia de un control sanitario sobre los candidatos a embarcar, para evitar que lo hicieran con enfermedades que pusieran en peligro al resto de los navegantes y a la expedición entera. El mal de bubas, conocido unos años más tarde como sífilis, es una enfermedad de reciente introducción, como vimos, desde el primer viaje de Cristóbal Colón al continente americano, y que por entonces era ya bien conocida en Sevilla. Juan de Morales enfrenta al viaje con los conocimientos propios de una época en cambio. Las tareas que corresponden al cirujano Morales y a los barberos, ante la imposibilidad de evacuar a enfermos y heridos, requieren amplios conocimientos de cirugía y remiten esencialmente al tratamiento de heridas, fracturas y congelaciones. La traumatología no se consideraba como actividad de cirujanos y barberos, sino de empíricos llamados algebristas. Sin embargo, en esta circunstancia, tanto la traumatología como las demás disciplinas recaían sobre ellos. Se ocupan asimismo los barberos del uso de la lanceta para las sangrías bajo la indicación del cirujano y de la extracción y la limpieza de dientes y también del cuidado de barbas y cabellos. La enfermería es un espacio bajo cubierta con literas, un brasero de fuego y las herramientas propias del oficio, además de estopa, huevos, trementina y paños de lienzo para usar para curar heridas. Vamos a ver ahora cuál era la dieta que fue de capital importancia y que se denominaba, o vamos a denominar, como ración marinera. El despensero se encarga de aportar la ración por peso y medida. La comida se calienta en el fogón, que es un espacio construido en cubierta junto al palo mayor, con ladrillos refractarios y sobre un lecho de arena. Con mal tiempo se mantiene apagado, así como durante las horas de oscuridad, de tal modo que en numerosas ocasiones la comida se toma fría. La ración diaria se reparte en tres comidas: vino y bizcocho en el desayuno, la comida principal en el almuerzo y la cena antes del anochecer. La tripulación come en cuadrillas, según afinidades, reunidos en ranchos, que son delimitados por las cajas. Los oficiales superiores comen aparte y disponen de alimentos de mayor calidad, frutos secos y dulces de postre. La ración diaria alimentaria que se ha podido calcular es la siguiente: 600 gramos de bizcocho y harina. El bizcocho es un pan cocido dos veces que se mantenía durante mucho tiempo y en muchas ocasiones era el único alimento del que podían disponer. Junto a los 600 gramos de bizcocho y harina se administraban 43 mililitros de aceite, litro y medio de agua y un litro de vino. El litro y medio de agua era para lavarse y porque en esta época, tanto en las embarcaciones como en tierra firme, apenas se bebía agua. La bebida fundamental en las comidas era el vino. En este caso, el vino es de Jerez. A la dieta básica hay que añadir las legumbres o menestras, que son los garbanzos, las lentejas y las habas, y el arroz o menestra fina, junto a carnes y pescados en salazones. La dieta es correcta en cuanto al número de calorías, porque supone entre 3.500 y 4.000. Sin embargo, se encuentra desequilibrada en vitaminas y minerales por la ausencia de alimentos frescos, en especial frutas y verduras. Especialmente deficitaria en ácido ascórbico, que se contiene en unos pocos alimentos secundarios, como son las cebollas, los ajos, las ciruelas y algo de membrillo, en cantidades insuficientes para evitar su carencia sin recurrir a recolectar alimentos frescos a lo largo del viaje. Por otra parte, hay que tener en cuenta la pérdida de las condiciones, la pudrición y la insalubridad de los bastimentos embarcados por efecto del tiempo, la humedad y las deficientes condiciones de conservación de los mismos. Y ahora sí, que vamos a pasar a las enfermedades y fallecimientos durante el viaje. En esta primera parte del viaje podemos ver que la Armada llega a Sanlúcar, donde termina de aprovisionarse y parte hacia las Islas Canarias. Llegan a Río de Janeiro en diciembre, donde recogen alimentos frescos. Alcanzan el Río de la Plata y prosiguen explorando la costa hasta que por las malas condiciones atmosféricas les impiden proseguir y Magallanes decide invernar en el puerto de San Julián, en la Patagonia.
Al día siguiente estalla el motín, pero Magallanes se hace de inmediato con el control. Han sufrido las calmas y las tormentas del Golfo de Guinea y las tormentas de la costa atlántica de Sudamérica, un motín y una dura invernada en climas australes antes de descubrir y explorar el estrecho. En Río de Janeiro se alimentan y recolectan alimentos frescos. La siguiente parada que hacen es en el Río de la Plata, que exploran pensando que es el paso de manera infructuosa. Así que continúan navegando hacia el sur y, como vimos, les echan encima el invierno y deciden invernar en lo que a partir de entonces se va a llamar la Patagonia. Y es allí donde ocurre el motín. Entre otros motivos, el descontento de los castellanos y el enfrentamiento con los portugueses, una de las razones que pienso yo que desencadenó el motín fue el descontento de la tripulación, porque la primera medida que tomó Magallanes es reducir la ración de vino a la mitad. Con lo cual, la expectativa de pasar unos cuantos meses allí a media ración para muchos se hizo insoportable. En el puerto de San Julián se encuentra esta nao, que es una representación de la nao Victoria y que he creído conveniente traer aquí porque me parece una de las aproximaciones más acertadas a lo que realmente era la nao Victoria. Desde la partida hasta el día en que atraviesan el estrecho de Magallanes y salen a la zona del Pacífico, han transcurrido ya 14 meses y fallecen 16 hombres, además de dos que quedan desterrados. De los muertos son 6 por muerte violenta, 5 fallecen de enfermedad, 5 fallecen ahogados y 2, como dijimos, son los desterrados. El primer fallecido de la Armada fue un maestre, ajusticiado en las costas del Brasil. Fue condenado a pena de horca y cuchillo al haber sido sorprendido por mantener relaciones con un grumete, lo que estaba rigurosamente penado. 5 personas más fallecieron por muerte violenta. El marinero de Bilbao, Sebastián de Olarte, falleció de una patada en una pelea entre marineros. Dos de los capitanes sublevados fallecen también durante el motín, y un hombre de armas lo hace al ser alcanzado en la ingle por una flecha con punta de piedra de los indígenas patagones. Uno de los fallecidos es el maestre de la San Antonio, Juan de Lorriaga, guipuzcoano, que pensamos que puede ser de Deva, aunque no tenemos la confirmación de su procedencia, y murió a consecuencias de las heridas de arma blanca que le asestó uno de los capitanes castellanos durante el motín. 5 de los tripulantes murieron ahogados, uno de ellos en el naufragio de la carabela Santiago, que se estrelló contra la costa. También murió ahogado el carpintero de Deva, Martín Gárate, llamado en otros documentos también Martín Pérez. Otros 5 fallecieron de enfermedad, en diferentes naves y tiempos sin que podamos conocer sus males. A estos hay que sumar los 2 desterrados por su participación en el motín, de los que nunca más se supo. La tripulación de la Armada se dedica a cazar lobos marinos y pingüinos, a pescar y a recoger mariscos, mejillones y lapas que contienen una sustancial cantidad de vitamina C. También se recogen hierbas semejantes a berros, ricas en ácido ascórbico junto a las fuentes. Todo ello les va a permitir mantener los depósitos y evitar la vitaminosis durante el duro invierno austral. Al fin, tras 6 meses de dura invernada, parten a descubrir el paso. Este es el primer mapa que existe del estrecho de Magallanes y está también en el libro de Pigafetta. Durante la exploración del estrecho se va a producir la deserción de la nao San Antonio, que 6 meses después regresa a Sevilla con 54 hombres, entre los cuales hay numerosos navegantes vascos que iban en ella. Vemos ahora que son 3 las naves que han quedado. La carabela Santiago se ha estrellado contra la costa y la nao San Antonio ha desertado y ha regresado a Sevilla. Son 3, por tanto, la Trinidad, la Concepción y la Victoria, las que emprenden la travesía del océano que a partir de entonces se va a llamar Océano Pacífico. Tardan 110 días en atravesarlo y durante los cuales van a fallecer 19 hombres, todos de enfermedad. Entre los fallecidos está el merino navarro Diego de Peralta, el grumete bilbaíno Ochoa de Erandio y Martín Barrena de Villafranca de Ordicia, puede ser, ¿no? Hay que añadir a esta relación la muerte de uno de los 2 patagones secuestrados y de un indígena que embarcó en la tierra de Brasil. Pigafetta habla de las penalidades que padecen por falta de alimentos y dice así:
Durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos, pero la mayor desgracia de todas fue que a algunos hombres se les inflamaron las encías de tal modo que no podían comer y se morían. A causa de esta enfermedad murieron 19 hombres de los nuestros, el gigante y un indígena de la tierra de Berzín. 25 o 30 hombres padecieron dolores en los brazos, en las piernas o en otros lugares, de modo que pocos quedaron sanos. A este testimonio vamos a agregar el que da el jerezano Ginés de Mafra. Y dice así: por aquí navegaron al poniente derechos y consumieron 3 meses en esta navegación. En este tiempo los bastimentos, parte por gastados y parte corrompidos, se disminuían, y en toda la gente había enfermedades, especialmente que con la vascosidad de las malas comidas se les hinchaban las encías tanto que les impedían comer y se morían, lo cual, visto por la gente, tenían cuidado de con orines y con agua de mar lavárselas y tenerlas limpias, lo cual fue especialmente remedio para aquel mal. Con estos testimonios pensamos que son suficientemente claros para poder establecer el diagnóstico retrospectivo de escorbuto durante la travesía del Pacífico. Apoyan este criterio las descripciones clínicas compatibles, sobre todo la significativa hinchazón de las encías, la imposibilidad de comer y los dolores óseos, asociadas a la ausencia de alimentos frescos durante 110 días y a la secuencia temporal del padecimiento. Y, como veremos más adelante, la rápida resolución que ocurre una vez que consiguen alimentos frescos. Hay que tener en cuenta también el componente de desnutrición y deshidratación asociado. No obstante, sabemos que, como en otros casos, el escorbuto precede, anuncia y agrava la deficiencia nutricional. Entonces, estamos de acuerdo con que se puede hacer el diagnóstico retrospectivo durante este episodio de que efectivamente se databa de escorbuto, aunque no podemos descartar que la falta de alimentos también contribuyera a la debilidad y al fallecimiento de algunos de los tripulantes. Este es un mapa de Abraham Ortelius y que vamos a comparar con el siguiente, que pertenece a Matteo Ricci. La diferencia sustancial entre este mapa y este otro, aparte de que aparece la nao Victoria, es que este mapa de Matteo Ricci, del que hemos visto que aquí se le conoce bien porque es un jesuita y cartógrafo de origen italiano, es el que nos ofrece el punto de vista del mundo oriental, porque este mapa fue hecho para el emperador de la China. Y vemos que para el mundo asiático oriental los mares fundamentales son el Índico y el Pacífico. Y vemos cómo nosotros nos encontramos en un extremo del mapa, allá alejados, ¿no? Y la importancia que podemos tener debe ser un ejemplo de humildad, quizás, para ver que el mundo no es el que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que el mundo es ancho, amplio y que tiene distintos puntos de vista. Seguimos con los navegantes. Que al fin alcanzan las islas que van a llamar las Islas de las Velas Latinas. Y unos días después llegan al archipiélago filipino donde consiguen alimentos frescos. Vinieron los indígenas, dice Pigafetta, con 2 barcas cargadas de cocos, naranjas dulces, un orde de vino de palmera y un gallo. Permanecimos ahí 8 días y el capitán saltaba diariamente a tierra para visitar a los enfermos, a los que llevaba vinos de cocotero que le sentaba muy bien. Ahora veremos por qué. Es de destacar la importancia de la palmera y el fruto, el coco, así como su vino que le sentaba muy bien, como decíamos, alimento esencial de la recuperación de la tripulación de Magallanes, como lo fue 2 siglos y medio más tarde para las tripulaciones de Willis, Cook o Bougainville en parecidas circunstancias. El vino de palmera y el coco con su líquido suponen una fuente de ácido ascórbico accesible y capaz de ser almacenado sin perder sus propiedades por efecto de la calor y de la oxidación. Esta es la palmera, este es el dibujo de Pigafetta de la isla de los ladrones, también llamada la isla de las velas latinas, por las embarcaciones que utilizaban esta vida triangular. Esta es la palmera cocotera. De palmeras, como decíamos antes, hay numerosas. Esta es la que precisamente la del coco, pero esta otra que vemos a continuación es la palmera llamada areca. Y la traigo aquí porque a lo largo de las relaciones la nombra repetidamente, porque es la droga probablemente más consumida del mundo, o quizás una de las drogas más consumidas del mundo. La nuez de areca se prepara con unas hojas
y se mastica. Tiene unos efectos psicodélicos y fundamentalmente basados en sus efectos anticolinérgicos. Y está extendidísima en todo el mundo oriental. Creo que puede ser la segunda droga más utilizada después del tabaco. Antes de proseguir, o si vamos bien de tiempo, que no es así, vamos a dejar la breve semblanza del escorbuto para otra ocasión. Este es el escorbuto, que es fascinante. Bueno, por fin llegan, como vemos, a Cebú, donde son bien recibidos, pero una sucesión de desafortunadas decisiones y movimientos da lugar a una derrota en la isla de Mactán frente a un enemigo peor armado pero muy numeroso. Tres días después caen en una emboscada. 35 personas fallecen por heridas de guerra a manos de los indígenas filipinos, entre ellas el mismo Magallanes. 8 fallecen en la isla de Mactán y 27 en la emboscada de Cebú. Los muertos en Mactán son por herida de flechas y lanzas de caña y madera y algunas armas de hierro. Hubo numerosos heridos, más de 20. La mayoría, como el propio cronista vicentino, sobrevivieron a sus heridas. En Cebú perecieron a mano de los indígenas hasta 27 hombres, entre ellos el marinero guipuzcoano Juan de Segura. De Cebú, en Filipinas, deambulan por el mar de Joló, llegan a Borneo, vuelven otra vez hacia atrás y al fin consiguen llegar a las Islas del Clavo, al Maluco, en concreto a la isla de Tidore. Tras el desastre de Cebú, la Armada ha quedado descabezada de sus principales capitanes, pilotos y oficiales. Quedan 115 supervivientes, la mayoría muy jóvenes. Y ante la escasez de hombres para tripular las tres naves, deciden abandonar la maltrecha Concepción, repartirse en las dos restantes y dar el mando de la Armada al único piloto que queda, el portugués Juan Carballo. Navegan hasta Borneo, como dijimos, y deambulan por el mar de Joló, hasta su llegada a la isla de Tidore. Carballo es desposeído del mando por sus desaguisados, como dicen, y queda como capitán general el alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa a bordo de la nao Trinidad y como capitán de la nao Victoria Juan Sebastián Elcano. Durante esa travesía, 10 son las bajas en la Armada, 5 desaparecidos en la isla de Borneo y 5 fallecimientos. Los 5 desaparecidos quedaron retenidos en Borneo, entre ellos el marinero Domingo Barrutia o Domingo de Urrutia. 2 de las muertes se producen por herida de arma blanca y otras 2 por herida de pólvora, lo que supone una novedad. Fallece también el grumete Pedro de Mugertegui, nombrado en otros documentos como Perucho de Bermeo, de muerte repentina. La muerte súbita de una persona joven debe investigarse sobre las premisas de su origen vascular, bien cardíaco o neurológico. Una vez en Tidore, cargan las naves hasta arriba de clavo y de alimentos. Embarcan junto al pan de la médula de la palmera, llamado sagú, arroz, cabras, gallinas, cocos, bananas, cañas de azúcar y naranjas. Antes de salir, se descubre una vía de agua en la Trinidad, lo que le obliga a ser descargada y reparada. Se decide que la Victoria no espere y emprenda el viaje para aprovechar los vientos favorables. A finales de diciembre de 1521, parten en la nao Victoria bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, 47 castellanos y 13 moros de Borneo. Durante la travesía van a aparecer 15 castellanos y 9 indígenas, a los que hay que sumar 2 desaparecidos. Los 15 fallecidos son de enfermedad. A primeros de febrero de 1522 llegan a la isla de Timor, donde 2 hombres, como dijimos, desertan. El resto de la tripulación parte y navega hacia el Cabo de las Tormentas, que atraviesan a primeros de mayo. Entonces, a bordo de la nao Trinidad, los supervivientes emprenden la larga bordada atlántica que utilizaban los portugueses para el tornaviaje, aprovechando los alisios. Los alimentos escasean y a lo largo del mes de mayo y junio las muertes se suceden y la menguada tripulación se encuentra enferma y exhausta, por lo que deciden entre todos tomar tierra, bien en alguna de las islas de Cabo Verde. Lo confirma Elcano. Habiendo partido de la última de aquellas islas en 5 meses sin comer más que trigo y arroz y bebiendo solo agua, no tocamos en tierra alguna por temor al rey de Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta armada a fin de que vuestra majestad no tenga noticia de ella, y así se nos murieron de hambre 22 hombres. Todos los fallecidos lo son por enfermedad. Agua no les ha faltado, aunque, como vimos de las palabras de Juan Sebastián Elcano, añoran el vino. En Cabo Verde consiguen alimentos frescos y los enfermos se restablecen. Sin embargo, los lusitanos descubren su procedencia y retienen a 13 hombres que en este momento estaban en tierra. El lunes 14 de julio parten a toda vela antes de dejarse atrapar los 22 hombres que quedan a bordo de la Victoria, 19 castellanos y 3 moros.
También aquí podemos reconocer la desnutrición y sobre todo las carencias vitamínicas responsables de los fallecimientos. Entre los fallecidos se encuentran los marineros Lope Navarro y Lorenzo de Irnúa de Soravilla y los rumetes Juan de Salices o Sandelices de Somorrostro y Martín de Saurraga, nombrado también como Machín Vizcaíno de Bermeo. En Cabo Verde quedan retenidos los 13 tripulantes restantes. En la travesía entre Cabo Verde y Sevilla solo se produce un fallecimiento más. Así que llegan a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522 18 castellanos y los 3 moros que partieron con ellos del Maluco. Fueron 4 vascos, 3 andaluces, un extremeño, un gallego, un cántabro, un portugués, 3 italianos, 3 griegos de Rodas y un alemán, los primeros en dar la vuelta al mundo. Los vascos son Juan Sebastián Elcano, que era el capitán y natural de Getaria, Juan de Acurio, el contramaestre natural de Bermeo, Juan de Arratia, grumete, natural de Bilbao, y Juan de Zubileta, paje natural de Baracaldo, que era el más joven de la expedición. Cabe destacar que el barbero extremeño Hernando de Bustamante es uno de los 18 que consigue regresar, por lo que se le puede considerar como el primer profesional de la medicina en dar la vuelta al mundo. Entre los retenidos en Cabo Verde se encuentra el marinero y despensero Pedro de Tolosa y el grumete Pedro de Chindurza, que era de Bermeo. Posteriormente llegan a Lisboa en naves portuguesas. Son 3 andaluces, 3 portugueses, 2 vascos, un castellano de Aguilar de Campó, un griego, un flamenco de Brujas y un francés de Normandía. Y así vemos cómo ha terminado el tornaviaje de la nave Victoria, aunque aún nos queda por ver. Esta es una imagen de Sevilla también que pertenece a Abraham Ortelius. Nos queda por saber lo que ocurrió con los que quedaron en Tidore en la nao Trinidad. Son 58 hombres, de los cuales sabemos que fallecieron 40 y hasta 13 desaparecidos. Tras grandes calamidades, 5 de ellos consiguen regresar. El primer fallecimiento se produce en Tidore antes de hacerse nuevamente a la mar. Se trata del piloto Juan Carballo, que fallece de enfermedad no precisada. 5 hombres quedan a cargo de la factoría en la isla. Uno de ellos va a perecer de muerte tampoco precisada. El día 6 de abril de 1522, una vez resuelta la avería, 52 hombres emprenden el viaje, pero no por el derrotero seguido por la Victoria, sino volviendo por el este en busca de Castilla del Oro, en América. Se encargan de la navegación el maestre Juan Bautista de Punzorol, genovés, ayudado por los antes marineros y ahora pilotos, León Pancaldo, también genovés, y el citado Ginés de Mafra, puesto que el capitán Gonzalo de Gómez de Espinosa es alguacil y lego en artes de navegación. Prosiguen su derrotero con vientos contrarios hasta los 42 grados de latitud norte, donde Ginés de Mafra describe que encontraron un numeroso grupo de ballenas. Allí una gran tormenta los desarbola. La monótona dieta de arroz y agua, la falta de alimentos frescos, el frío, el cansancio y la cromencia del tiempo les hace enfermar y aparecen las primeras muertes, como nos cuenta el piloto genovés. Ginés de Mafra, por su parte, aporta información sobre la enfermedad que les aquejaba y refiere una autopsia que practican con el fin de averiguar la causa y poner remedio a tanta mortandad. En esta altura se les comenzó a morir la gente, dice Ginés de Mafra, y habiendo uno para ver de qué se morían, halláronle todo el cuerpo que parecía que todas las venas se le habían abierto y que toda la sangre se le había derramado por el cuerpo, por lo cual de ahí en adelante al que adolecía sangrábanle pensando que la sangre les ahogaba y también se morían, dejábanlo de sangrar y no escapaba. Así que una vez que enfermaba, como cosa sin remedio, no le curaban. Algunos querían decir que esto era ponzoña echada por parte de los indios de Ternate. Ante la imposibilidad de proseguir, deciden regresar al Maluco. 3 hombres desertan y deciden quedarse en la isla de Mau antes de afrontar nuevas calamidades. El resto de los tripulantes maltresos y enfermos sufren el episodio de mayor mortalidad de la expedición, pues fallecen hasta 32 hombres. 19 supervivientes, enfermos y debilitados, y con la nave averiada alcanzan tras grandes penalidades la isla de donde partieran. Al cabo, la sucesión de las muertes, tras 5 meses de su partida de Tidor, nos recuerda lo acontecido en el Pacífico y a la tripulación de la Victoria en su regreso.
La dieta es asimismo de arroz y agua, gatada la carne, el pan de sagú y sobre todo los cocos. Por tanto, podemos hacer las mismas consideraciones que en el caso de la travesía de la nave Victoria. Que la causa más probable de los sucesivos fallecimientos son el escorbuto y la desnutrición. La descripción necrópsica, de manera sorprendente, concuerda con la fragilidad vascular y las subsiguientes hemorragias espontáneas que caracterizan a la avitaminosis, lo que parece a nuestro juicio compatible con la afectación anatomopatológica del padecimiento y corrobora su diagnóstico. Una vez en Tidore, las muertes se interrumpen. Otra vez observamos la rápida recuperación de los enfermos tras ser alimentados en tierra con víveres frescos, propia, como ya vimos, de la carencia de vitamina C. Los 19 hombres sobrevivientes al desastre de la nao Trinidad se unen a los 4 de los 5 que quedaron en la factoría de Tidore. De estos 23 hombres que emprenden el retorno en naves lusitanas, 8 fallecen por enfermedad, 7 desaparecen a travesía entre el Maluco y Cochín y no sabemos más de ellos. 2 quedan con el portugués Brito en la isla de Ternate, uno de ellos el calafate Antonio de Basozábal y otro queda, queda en Malaca. Tras 3 años de penuria, 5 consiguen regresar. Son el veterano marinero sevillano Juan Rodríguez el Sordo, el genovés León Palcaldo, el burgalés Gonzalo Gómez de Espinosa, Ginés de Mafra y el maestre alemán Hans Barg, que sin embargo fallece en la cárcel del Limonero en Lisboa, hasta donde han llegado en naves de los lusitanos. Y así concluye la relación de los 187 embarcados, de los cuales 103 fallecen, 49 se les da por desaparecidos y 35 consiguen circunnavegar la esfera en un viaje que transcurre en penosas condiciones. Hambre, sed, frío intenso y calor abrasador, motines, emboscadas, tormentas y tempestades en 3 océanos distintos se suceden y les conducen hasta el límite de su resistencia, la debilidad, la fatiga extrema y la extenuación. Eskerrik asko. Nos hemos dejado muchas cosas por el camino, pero es que este viaje da para mucho de sí, por lo tanto ahora es el turno de que quien quiera y tenga curiosidad pueda hacer preguntas. Los que iban allí eran marineros. Entonces, ¿cómo es que no recurrían a la pesca? Sí, ¿se sabe algo? Probablemente se me ha olvidado decirlo, pero uno de los alimentos que pueden conseguir a lo largo de viajes es evidentemente la pesca. De hecho, en la documentación sobre los instrumentos que hay en las naos, destacan chinchorros y distintos artes de pesca, y entre otros fisgas y arpones. Sobre todo, en algún momento pescan tiburones en el Pacífico, porque el Pacífico, por lo demás, es un desierto de agua, y en la mayor parte de las aguas del Pacífico no pueden pescar. Los peces, sobre todo, se encuentran cerca de los arrecifes y de las barreras de coral, pero solo encuentran 2 pequeñas islas antes de llegar a las islas de las velas latinas o de los ladrones. Y sí aprovechan a pescar y sobre todo comentan que pescan muchos tiburones, pero efectivamente a lo largo del viaje procuran coger alimentos de todo tipo. Cada vez que paran recogen moluscos, lapas, cazan murciélagos, todo lo que se les pone a tiro y por supuesto pescan todo lo que pueden. Pero el problema fundamental es que estos alimentos no contienen vitamina C y lo que realmente necesitan es alimentos frescos que contengan el ácido ascórbico. Bueno. Perdón.
escribano y la mayor parte de los oficiales y hombres de armas portugueses. La expedición queda descabezada a partir de Cebú, pero hasta entonces las muertes no se reparten tampoco por igual. Durante la travesía del Pacífico, es algo que hemos comentado antes, la peor parte se la lleva la Nueva Victoria, que es donde fallecen más hombres, pero tanto oficiales como oficiales de la Administración como pilotos. Es decir, las muertes son indiscriminadas. A partir de un momento, la falta de vitamina les afecta a todos, aunque los oficiales pudieran tener algunas reservas más de alimentos, no son alimentos que contengan vitamina C. Esto, según usted, en el segundo viaje del Cano, bueno, yo he oído dos versiones, una que murió por escorbuto y otra por un pescado en malas condiciones. ¿Qué cree usted por qué murió en el segundo viaje? Por ciguatera, sí. Eso es el segundo viaje que emprendió Juan Sebastián Elcano y también lo hemos estado hablando antes. Mi opinión es que se repiten las mismas circunstancias que ocurren en este viaje. Es decir, aunque no tenemos ninguna noticia directa, de como tenemos el testimonio de Ginés de Mafra o de Pigafetta, sobre la afectación de las encías, los moratones, el dolor de huesos, sí que la cadencia de muertes y, sobre todo, la falta de alimentos frescos, como ocurrió en el viaje anterior, nos hace pensar que la muerte de Elcano fue también por escorbuto junto a el resto de los que fallecieron entonces, aunque bien es cierto que se ha hablado de que, como fallecieron numerosos oficiales en poco tiempo, podría haberse tratado de un envenenamiento por comer pescado en mal estado, lo que llamaban la ciguatera, más que mal estado, con tóxicos. Pero mi opinión es que murieron también y que Juan Sebastiano murió de escorbuto. Sí, dos preguntas, por favor. Cuando ocurrió el motín, que fue cuando estaban atravesando el Estrecho de Magallanes, ¿verdad?, en el sur, yo tenía en un reportaje que vi de National Geographic que solamente habían dejado a uno, que no le quisieron aplicar la pena de muerte, pero le dejaron allí, claro, morir era morirse de hambre. Y yo me ha parecido que le he oído que habían dejado a dos. Yo tenía oído que era uno y que luego, posteriormente, en otro viaje encontraron sus restos. No, solamente es por clarificar. Y la segunda pregunta es, ¿no se dieron casos de antropofagia? Es una pregunta muy interesante. La verdad que fueron dos los que quedaron desterrados. Uno fue el capitán Juan de Cartagena, que era el jefe de los apotinados, pero también era sobrino o hijo del poderoso obispo Fonseca, que a su vez era el jefe de la casa de contratación y tenía muy buenas relaciones con la corona. No se atrevió Magallanes a ejecutarlo, aunque quizá su suerte fue todavía peor. Pero se quedó, lo dejó en compañía de un clérigo, Sánchez de la Reina, que también se le condenó por amotinado y tampoco quizás por ser clérigo se atrevió a ejecutarlo. Y fueron dos. Y aunque hay libros en los que dicen que fueron recogidos, en realidad no se volvió a saber nada más de ellos y desaparecieron. Y en el segundo caso, sí es para preguntarse, como ha ocurrido en otras situaciones parecidas, si no tuvieron tentaciones antropofágicas. Es difícil de saber, ¿no?, si lo tuvieron. Desde luego, hay una única referencia y es muy significativa. Y es que cuando llegan a la isla de las Velas Latinas, de los ladrones, después de los 3 meses y 10 días y 20 días que están navegando por el Pacífico, los enfermos, o los que están más enfermos, les piden a los compañeros que están sanos que, por favor, les traigan los intestinos de los nativos porque pensaban que con ellos se iban a restablecer. No sabemos si porque era una idea equivocada que tenían sobre las propiedades de los intestinos o porque era o se les había pasado por la cabeza la antropofagia, precisamente. Pero hay testimonios realmente llamativos en otros viajes semejantes. Pienso que la autoridad de Magallanes era tan incontestable que probablemente no diera ocasión a que ocurriera. En todo caso,
Hola, buenas noches. Primero quería felicitarle por esta conferencia que me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Y tenía una duda respecto a el medio que tenían ellos para orientarse en el desplazamiento hacia el oeste, porque ellos efectivamente podían desplazarse hacia el norte o hacia el sur, y hasta el siglo XVII y XVIII no conocen los meridianos. Entonces, cuando costean y pasan el cono sur de América en la travesía del Pacífico, ¿qué métodos tenían o qué formas o qué les ayudó a completar la travesía hasta alcanzar Asia? El famoso problema de las longitudes, que tardaría 2 siglos y medio en resolverse, y se resolvió precisamente con el cronómetro de Harrison, de lo que se beneficiaron, entre otros, Cook en sus navegaciones. 250 años tardaron en resolver el problema de las longitudes, y en lo que se invirtieron ingentes cantidades de dinero y de recursos. Aquí, el astrólogo Andrés de San Martín, cuando está en la Patagonia, intenta establecer un método basado en conjeturas de los cartógrafos anteriores y de los astrólogos, aunque eran astrólogos y astrónomos, entendían cómo eran los especialistas de los movimientos celestes. Y lo que llega a la conclusión de que todos esos métodos que hasta ahora se han establecido son inútiles. Lo único que pueden hacer es la estimación de dadas las condiciones de navegación, es decir, la velocidad con la que el barco navega. Con la velocidad que el barco navega pueden estimar la distancia recorrida, pero no hay ningún otro método que puedan tener. Tenemos que tener en cuenta que el Pacífico es un mar inexplorado, no existen mapas, y que además es mucho más extenso de lo que se consideraba. Como le pasó a Colón en su momento, estimaban que el tamaño de la Tierra era una cuarta parte menor de lo que realmente era. Así que Magallanes, en su cuaderno, entre otras cosas, las estimaciones que hacía, procuraba infraestimar para no desanimar a la tripulación y concordaran con sus ánimos. De hecho, hay una reunión entre los distintos pilotos y cada uno da una distancia distinta. No se ponen de acuerdo. Otros casos, yo creo que son posteriores, pero en este momento todavía no está inventada la corredera, que era una tabla con una cuerda que se echaba al mar y se medía la velocidad. Pero en todo caso, ellos no tienen ningún método para establecer en qué punto de este oeste se encuentran, hasta que no llegan a un punto que ya conocen, que es las Molucas, precisamente porque los portugueses ya han estado allí y han establecido unas longitudes. Y de hecho, desde el Tratado de Tordesillas, en que se dividieron el mundo los portugueses y los castellanos, la situación geográfica de las Molucas fue motivo de discusión de si el contrameridiano pasaba precisamente por las Molucas y, en definitiva, si estaba en la parte del mundo que pertenecía a Portugal o en la parte del mundo que pertenecía a Castilla. Eso dio ocasión a discusiones en las que participó, entre otros, el hijo de Cristóbal Colón, el Bartolomé Colón, que fue un cartógrafo famoso y tenía una magnífica biblioteca en Sevilla. Pero no llegaron a ningún acuerdo, cada uno tiró para su lado, y lo que parece, creo yo, recordar que está en zona portuguesa, al fin y al cabo. Pero no hubo manera de saberlo, hasta que, como digo, se descubrió la manera de medir basada en el cálculo del tiempo, mediante un cronómetro, porque la medida del tiempo lo hacía mediante polletas de arenas que tenían un grumete, un paje que de media hora de duración tenían que dar la vuelta. En realidad, todos los relojes que había hasta entonces, los que se podían inventar, no conseguían dar la información que se necesitaba porque se deterioraban. El cronómetro de Harrison es el punto que marca la inflexión en el problema de las longitudes. ¿Cuál era el interés? ¿La gloria? ¿El dinero? ¿Por qué razón embarcan? Y en su caso, ¿las personas que fallecen dejan beneficiarios económicos? Sí, pero no todos.
que ¿por qué embarcan? Pues yo creo que en gran medida por necesidad, porque en España se pasaba mucha hambre en aquellas épocas y la vida de marinero no era una vida especialmente penosa si se consideraba los sufrimientos que había y el hambre que se pasaba en tierra. Por otro lado, les dan 6 meses de adelanto, lo que permite enjuagar algunas deudas y dejar algún dinero a su familia. Y tras 2 años pueden tener unos beneficios que además pueden incrementar con la cantidad de clavo que les corresponden y que pueden traer de manera individual para ellos mismos. Y de hecho, la carga de clavo que viene en la Victoria basta para sufragar y sobra la expedición entera. Y aparte del sueldo de 2 años, consiguen también los que regresan. A cada uno se le paga de acuerdo hasta el momento en que fallece o desaparece, y no a todos, a los sublevados, por supuesto, no les corresponde nada. Y ese dinero luego se supone que se debe entregar a sus familias, lo cual no siempre fue así, y hay numerosos testimonios de reclamaciones de lo que debía la casa de contratación a cada uno de los parientes de los fallecidos, ¿no? En el caso de Juan Sebastián Elcano, el caso es también se puede precisar porque en aquel momento Juan Sebastián Elcano era un proscrito. Es decir, Juan Sebastián Elcano, uno de los motivos que puede tener para embarcarse es que se le perdone la pena por el delito que ha cometido, que ha sido vender su nave a unos mercaderes saboyanos, lo cual estaba estrictamente penado porque las naos y todos los avances en la navegación eran secreto de Estado y estaban celosamente guardados. Hay una carta de Juan Sebastián Elcano cuando llega, de las que se conservan, en la que pide expresamente que se le otorgue el perdón, y yo creo recordar que en otra de las cartas, junto con los 500 ducados y el escudo de armas, se le restituye completamente y se le perdona la pena. Sí, volviendo al escorbuto, esto para estas fechas 1519 no conocían ya Magallanes y Elcano y toda esta gente que con la sidra tenían la vitamina C necesaria para nuestro, digo, igual que lo conocían los marineros vascos cuando iban a por la ballena. Pregunto nada más. Pues la verdad es que lo que yo he podido ver es que, a pesar de lo que se ha dicho y que la manzana fresca contiene una cantidad apreciable de vitamina C, la sidra no contiene más que pequeños rastros de vitamina C. Esto lo he podido comprobar, entre otros sitios, hay una página en Estados Unidos de América y otra en Canadá, en que dan de todos los alimentos la cantidad de vitaminas que contienen por 100 miligramos. La sidra apenas contiene restos, puede tener alguna pequeña cantidad para, dependiendo del método de elaboración, pero en todo caso es insuficiente para mantener suficientes niveles de ácido ascórbico. Sé que es algo que se repite y demás, pero lo que puedo decirles es esto. Quizás el doctor pueda decir algo más. Sí, la verdad es que es un tema que hemos estado hablando a la hora de comer, sobre todo pues porque hay un mito de que la sidra, pues los vascos no desarrollaban escorbuto porque tomaban sidra. Entonces, al ver lo que comentamos, que la manzana tiene pues 5 miligramos porque de una cantidad muy pequeña de vitamina C, por tanto la sidra todavía tiene menos, ¿no? Entonces, la explicación más lógica es que los balleneros vascos que salían de aquí de pasajes, de Bilbao hacia Terranova, solían salir hacia mayo, tardaban aproximadamente 30 o 40 días en llegar a Terranova, y lo mismo la vuelta en diciembre, estaban todo el mes de diciembre volviendo.
Y un mes no es tiempo suficiente para vaciar los depósitos de vitamina C. Es decir, en las expediciones, a partir del segundo mes, a partir de los 60 días, empezaban a desarrollar el escorbuto y empezaban a morirse a los 90 días. Por tanto, pues el viaje a Terranova no daba suficiente tiempo para que apareciera el escorbuto, de la misma forma que los viajes al Caribe, que se tardaba desde Sevilla hasta Cuba 30 días, tampoco daba tiempo para desarrollar la enfermedad. Yo, volviendo al clavo y al dinero, es que lo había leído pero no recuerdo. Si tenéis alguna estimación, o sea, alguna equivalencia a dinero de hoy o al peso de oro, ¿cuánto equivalía un kilo de clavo? O, bueno, has dicho una cantidad, o sea, has dicho que es mucho, pero no caliente. Me gustaría saber si tenéis la información, y es que yo lo había leído y era una barbaridad. El clavo era un artículo de lujo y pero es difícil hacer una estimación, sobre todo comparando el valor adquisitivo de entonces al de ahora. Como regla general, aproximativa, un maravedí era un euro, aproximadamente. A partir de ahí, tantos maravedíes tenía un ducado, me parece que eran 340, y a partir de ahí, yo no sé, ahora mismo no recuerdo la cantidad total, si es que está consignada, que produjo la carga de clavo. En cualquier caso, sí que sabemos lo que costó la expedición, el dinero que costó la expedición. Ahora mismo no recuerdo tanto, pero lo que el clavo que se trajo en la Nueva Victoria fue suficiente para pagar todos los gastos y para dar beneficios, no solo al rey. Recordamos que era una empresa también que en parte estaba financiada por banqueros burgaleses, sobre todo por Cristóbal de Haro, que era el agente de la famosa Casa Fugger de Augsburgo, la Casa Fugger. Ganaron dinero con las expediciones. Cristóbal de Haro había ya organizado varias expediciones en Lisboa, organizó la expedición de Sebastián Caboto, que fue la única expedición que partió de Inglaterra, y era un experto y comerciante y agente de la banca. O sea, su interés era eminentemente comercial. Tuvo sus fracasos y tuvo sus beneficios. En este caso ganó bastante dinero. No sabría decir cuánto. Gracias por el placer de esta maravillosa conferencia, que nos ha ilustrado fenomenal de las condiciones médicas en la expedición. He querido entender que no podían acercarse a zonas portuguesas o en Cabo Verde, etcétera, porque debían ser apresados por los portugueses para, lógicamente, no poder recabar la corona, pues los derechos sobre los territorios que ellos habrían conquistado. Siempre pasó eso, porque claro, era una fuente, digamos, de salud para ellos. Desde que se conoció que Magallanes iba a dirigir la expedición, los agentes portugueses en Sevilla, en Zaragoza, en Barcelona, intentan por todos los medios impedir que la expedición parta y demás. Y además, una vez que parte la expedición, el rey Manuel de Portugal envía una armada al Cabo de Santa María, donde se supone que iba a pasar las embarcaciones, con la intención de detenerlos. Y da orden a todos los barcos y todas las armadas que parten de Portugal que, en el caso de encontrarse a los castellanos, los detengan. Y de hecho es así. Cuando llegan los supervivientes de la Trinidad al Maluco, en este caso a la isla de Ternate, los castellanos son considerados como prisioneros. Y aparte, existe una instrucción del emperador en la que prohíbe terminantemente parar en ningún territorio portugués. De hecho, el motivo de hacer el viaje por el Índico y no ir por las rutas conocidas precisamente por los portugueses, es decir, Malaca, Cochín en la India, Goa,
Mozambique y Cabo Verde era porque sabían que si les reconocían iban a ser apresados. Así les pasó en Cabo Verde. Intentan, no pueden más y se ven obligados a parar, porque si no van al desastre. Intentan ocultar su procedencia, pero al tercer día de estar allí recogiendo alimentos, se dan cuenta y 13 hombres que iban en un batel, en la última batelada, se quedan en tierra y los otros intentan apresar a los demás. Entonces Juan Sebastián Elcano y los demás que quedan parten a toda vela para que no les capturen. En los escritos médicos que puede haber posteriores al viaje del Cano ya, ¿en algún momento se pone en relación la enfermedad del escorbuto con ser conscientes de que no comen alimentos frescos o simplemente enferman pero no lo ponen en relación con nada? Es que es una de las partes que me he dejado. hay dos cosas que tenía previsto contar, y una es la historia del escorbuto y otra la historia de las heridas de guerra, porque son de las causas principales de fallecimiento. La historia del escorbuto da mucho de sí y es fascinante. De hecho, hay dos consideraciones que podemos hacer. Por un lado, el marco teórico de la teoría humoral impedía reconocer el escorbuto como una enfermedad. No se conocía en la literatura grecolatina ni árabe el escorbuto como tal. Pero, sin embargo, existían evidencias de que desde el primer viaje de Vasco de Gama, que es cuando aparece la primera vez el escorbuto en una larga navegación, se curaba con naranjas y limones. Y, de hecho, los holandeses incluso llegan a intentar cultivar en los barcos verduras frescas. Sin embargo, siempre se va poniendo a la evidencia, o más decir, a la experiencia, se va poniendo la teoría, que en este caso la teoría y práctica, enfrentamiento en teoría y práctica, y impide progresar. De hecho, y en particular en el caso de esta expedición, no se reconoce que el escorbuto es la causa del fallecimiento durante la travesía del Pacífico hasta finales del siglo XIX, y en una obra del almirante Guillemar que habla de scurvy y starvation, hambre y escorbuto. Estamos en el siglo XIX. Hasta el siglo XX no se consigue sintetizar el ácido ascórbico. Lo hace Casimir Fung, le dan el premio Nobel por ello y adoptan el término de vitamina, y estamos hace 100 años, nada más. La historia del escorbuto es muy parecida a la historia de las longitudes, que es un problema que se llegó a llamar en su momento la peste de las naos, porque fue una causa de fallecimiento inevitable hasta que un médico de la Armada inglesa, poco antes de la batalla de Trafalgar, en la que tuvo bastante incidencia el estado de las tripulaciones, consiguió mantener unos niveles adecuados de escorbuto usando la mezcla de ron con lima, lo que se llamaba el grog, que era la obligada ración diaria que tenían que consumir todos los tripulantes de navegaciones. La lima, el jarabe de lima más bien, tiene pocas cantidades, pero las cantidades que tomaban eran suficientes para mantener los niveles. Ese es el famoso grog. Ron con lima. De hecho, en el año 1780, yo creo, hasta el año, y estamos hablando del año 1520 al año 1780, cuando se consigue resolver el problema, no se consigue entenderlo. No se consigue entenderlo hasta a finales del siglo XIX, donde también se da el auge de la microbiología, Pasteur y etcétera, y entonces en ese momento todo se intentaba explicar por los microbios, incluido el escorbuto, el beriberi y todas las enfermedades carenciales. Y ya te digo, hasta el año 1920 no se relaciona el ácido ascórbico con el escorbuto, se sintetiza. De hecho, y lo tengo por aquí, aunque era una enfermedad que se conocía,
que es lo paradójico, y se conocía en Europa, pero no se conocía en la medicina grecolatina, que era la medicina escolástica, es decir, era la que predominaba. Pero sí se conocía en la Europa nórdica de los grandes inviernos, donde era una enfermedad habitual. De hecho, el escorbuto es una palabra de origen islandés. Y tenemos referencias que los vikingos, después de sus navegaciones durante el verano, al regresar a su tierra, eran enviados al bosque para que se alimentaran de los frutos rojos, entre otros los arándanos, que es la fruta que más contenido de ácido ascórbico tiene por 100 miligramos. Skjubjur es la palabra islandesa, que son los holandeses los primeros que la retoman, y de ahí viene scurvy, escorbut y escorbuto. Es una palabra nórdica. ¿Alguna pregunta más? Pues agradecer a Javier Almazán que se haya desplazado, además desde Logroño, para venir a explicarnos esto. Y como habéis visto, pues es un auténtico pozo de conocimiento sobre el tema. Muchas gracias, Javier. Eskerrik asko.